Point has been updated. Please check it on the map. ¿Qué tal, ubraditas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, depende de donde estéis. Vamos a ver lo que yo llamo la caja negra o registro de vuelo del dron, que es la captura de pantalla del teléfono cada vez que hago un vuelo. Y me sirve pues para ver dónde haya un problema, las ventanas emergentes que hay a la izquierda arriba que vayan saliendo y que a lo mejor cuando estás en el fragor de la batalla pues no lo ves porque estás estresado, estás pendiente de las gaviotas, del viento, de un obstáculo, etcétera. Lo primero que hago cuando llego a una zona o voy a ir a una zona de vuelo es abrir en aire drones y ubicar la zona donde quiero volar y quiero grabar. ¿Ves? Ahí tenemos un aviso. Que es lo que quería saber, si el tema de la señal débil que me estaba dando anteriormente se ha solucionado o sigue estando. Y sigue estando muy, muy levemente, pero sigue estando. Y es un problema gordo porque yo estoy convencido de que esto es una manipulación enorme. Ahí tenemos otro anuncio. Se ha desconectado el mando. Es una manipulación. Es como la obsolescencia programada. Pero que te van dando. O sea, te dan un dron que tiene 4 kilómetros de alcance. Y en el transcurso del tiempo se va quedando cada vez menos. Y al final tienes una cometa, porque ya me ha pasado con un par de drones. Que los puedes volar delante tuya a 20 metros. Como te vayas 40, se vuelven otra vez a hacer el return to home. Así que esto es lo que estaba comprobando. Me da este error, luego ya se va un poco, o sea, se diluye un poquitín el problema y puedo volarlo con más soltura y más lejos, tampoco mucho más con lo que era este dron hace un año, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, lo voy a repasar, voy a ver qué puede ser y bueno, seguiremos indagando porque la verdad es que fastidia bastante tener un aparatito que funciona bastante bien y que ellos decidan cuando ese dron se queda obsoleto y te empiezan a limitar el alcance. Estoy convencido que es así, ¿eh? De los chinos no me fío un pelo y menos los comunistas, entonces ya son muchos drones los que he tenido y todos son chinos y todos han tenido al final el mismo problema. Van perdiendo facultades y parece como que al cumplir meses, en vez de poder ir a 4 kilómetros, luego pueden ir a 2 y luego pueden ir a 1 y luego lo tienes que tener pues en plan cometa. Mira, aquí voy a hacer una prueba que es con el mando en el pecho, o sea que las antenas, mi cuerpo las está obstruyendo. Y lo estoy tirando para atrás en el mar, pues para ver hasta dónde más o menos puede llegar el alcance y cuándo me va a dar el problema ese de. Ahí está, señal débil. A 165 metros de distancia. Bueno, no está mal, pero eso es un coñazo, o sea. Es que no puedo hacer nada. Hasta 500 metros, que más o menos sería lo máximo permitido y lo que interesaría tener de alcance, simplemente por el máximo permitido. Coño, qué mínimo que eso. Pues tampoco. Entonces, la zona esta es bastante prometedora, es la primera vez que vengo. Está rodeada de zonas de parques naturales, como el que vemos ahí a la izquierda enfrente, que eso es Benidorm. Mira, aquello que se ve tan bonito, esos rascacielos, eso es Benidorm, con atardecer, el ocaso de por la tarde. Y eso aquí a la izquierda es Sierra Helada, con la subida más dura de Europa, de asfalto, con las antenas arriba. Y eso es un parque natural protegido, que no se puede tocar, vamos, no se puede hacer nada. Y aquí hay una pequeña franjita donde estoy yo, que se puede, como en San Play, San Juan. Hay un pedacito muy pequeño donde se puede hacer algo y bueno, lo que tienes que aprovechar. E incluso si me metiese un poco más en el mar, me saldría todavía una zona protegida. Porque lo he visto en el mapa que hay dentro del mar, no sé por qué, será por aves o algo, no recuerdo. Pero vi el linde y bueno. De todas maneras, el dron te lo marca, ¿eh? Si estás volando y te metes en una zona protegida, te sale arriba el mensaje y tal, y tienes que salir. No sé si lo habéis visto el vídeo de Cabo a las Huertas, o si lo he llegado a subir, la verdad que ya ni me acuerdo ya,
que está en un pedacito que está, digamos, como te hace una parcela y a 20 metros tienes la valla del vecino, ¿no? Pues la valla del vecino es la zona protegida. Y cada vez que vuelo el dron lateral, se mete en la valla del vecino, me sale el aviso y me tengo que volver. Claro, pero son 2 metros, ¿sabes? 2, 3, 5 metros. Ahí no te van a decir nada por esa tontería. Bueno, como veis, la zona está abierta. Si no, tendríamos arriba mensajes de que estamos en una zona protegida, una zona militar, en una zona de esto, del otro. Te salen los mensajes arriba e incluso no te dejarían ni volar, ¿eh? Si fuese una zona delimitada, no te dejarían ni despegar. Te pediría un código de desbloqueo de la nave, de la aeronave, para poder volar. Aquí el único aviso que estamos teniendo, pues el tema de la señal débil, que empieza a salir ahora. No sé, ahora desde la última actualización ha empezado a salir. Entonces, siempre que hay un fallo, siempre coincide con que has actualizado el aparato, o el mando, o la aplicación, o lo que sea. Y entonces, pues mosquea bastante, porque ya te digo que ya tengo un dron. Soy un poco cabezón en eso, pero es que estoy muy encabronado, ¿eh? Tengo un dron que graba de maravilla, y para vender fotos y hacer vídeos me vendría estupendamente, pero es que no puedo hacer nada con él. Los levanta del suelo, los separa a 20 metros y se queda sin conexión. Y ya compré un mando nuevo, por si acaso, y nada. Es software, eso es que lo han hackeado ya los chinos, han dicho tú no vuelas más con este dron y compra uno nuevo, directamente, ¿eh? Bueno, ahí estoy haciendo mis fotitos, mis vídeos y demás. Y bueno, os voy a dejar un rato ahí con lo que estoy haciendo y podéis ver en pantalla las imágenes que son preciosas del mar, de las montañas al fondo, el atardecer y lo que estoy haciendo. Y luego al final, porque llega un amigo que hemos comido juntos, que no es que fuésemos empanados, pero sí teníamos un poco de alegría en el cuerpo, Macarena, y bueno, hacemos ahí el gilipollas un ratito y nos vamos.
Go home. Bueno, pues ya lo estoy viendo, ¿no? Que esto sigue igual, un poquitín más atenuado de antes, que era continuamente a que puedes hacer alguna cosita. Así que lo voy a seguir indagando, porque bueno, se puede trabajar bien, llega a unos 32 metros o algo así. Pero el que sea novato y le pase esto, pues tiene que poner el cerito, pues fíjate, de apretado. Yo ya soy un tío curtido, tengo ya 10 años de experiencia en drones y vuelos con muchos drones diferentes y muchas situaciones. Y entonces sé lo que pasa cuando de repente te quedas con el mando desconectado. Pero ya habéis visto que no hay que perder la calma. Directamente el dron entra en modo Return to Home y vuelve. Ya habéis visto cómo se conecta, ya cuando se conecta en la línea de vuelta ya tiene ya unos metros ya de haber avanzado. O sea que tú no ves nada, pero el aparato está ya volviendo a tu posición. Siempre y cuando lo arranques, te esperes un momentito, que actualice la posición, que todo esté ok, que lo que hay que hacer, lo que se recomienda, es arrancar el dron, levantarlo 2 metros, dejarlo ahí unos segundos, que se actualice la posición, y que bueno, que esté todo ok, esté todo al 100% operativo, el mando, la conexión, la aplicación, el GPS y demás. Comprobar que ya tiene unos cuantos GPS arriba a derecha, hay como un satélite, creo que está volando sobre Pues 13, Javier. 14 satélites localizados. Y bueno, y a partir de ahí ya pues empezar a hacer cositas. Ahí yo siempre lo pongo a grabar vídeo y luego lo habéis visto ahí, lo lanzo a una zona y luego pues lo paro y quito el vídeo y ahí empiezo a hacer eso normal. Lo quito y empiezo a hacer unas fotos y demás, que siempre se me olvida hacer fotos, aunque se pueden sacar las fotos del vídeo, pero no tiene la misma calidad. Y bueno, voy a seguir, voy a dejar que sigáis viendo un poquito más el vídeo y espero que os sirva de ayuda. Por lo menos ahí veis la pantalla, ¿ven? Veis los avisos, han salido un montón de avisos. Y el entorno es bonito, está relajante con el ruido de. Me he dado cuenta, está relajante el vídeo con el ruido del mar. Que lógicamente el dron no tiene sonido, pero como está puesto la captura de pantalla en el teléfono, pues el teléfono está captando hasta lo que yo hablo luego con mi amigo. Landing. ¿Ves? Ahí se oye también la hélice del dron y el sonido del teléfono, todo junto, más el mar. Y si bueno, si alguien no sabe cómo funciona ese tema, es muy fácil, es una aplicación que se llama, creo que es AZ Screen Recorder, creo recordar que se llama así. Y nada más que tienes que arrancarla en el modo de grabar pantalla. Y para mí es como, yo digo yo, una caja negra, un registro de vuelo. ¡Oh, madre mía! Ahí viene el amigacho. Pues eso, un registro de vuelo y si llegas a perder el dron, pues también tienes ahí por lo menos las últimas Take off. imágenes. Que para algo te pueden valer. Addy mode. Animor. Aquí ya llega lo peligroso porque ya viene gente y te distrae, no estás al 100% y hay que llevar mucho cuidadito. A ver. Hacemos un. The home point has been updated. Please check it on the map. Mira, a ver, ponte ahí, ahí. Miramos para allá y vete a ver para atrás. No, para atrás es para esta. Esta es para arriba. Vale. Vale. Para atrás y para arriba. Tenemos claro. A ver, al revés es No, para allá. lo tenemos Ahí muy estamos claro. cuadrados, ¿vale? Llevamos un par de cervezas Saluda, y ahora sí. hablé Vosotros que tenéis gorcito. los mandos a distancia, ¿vale? Ah. Espérate, que me ha ido muy rápido, tío. ¡Opa! Tío, la mosca, ¿eh? Que se la piso. Le tengo un ¡Qué majotazo felicidad! a los Ay, mongolos. ¡Hala, tío! ¡Le tiro una piedra! Javier, un buen amigo de Mira, Benidorm. tengo que repetir. Cortamos Y siempre que voy por aquella zona le pego un telefonazo y para bueno, atrás hago y para mis adelante. cositas, mis grabaciones y luego.
que lo conocí en senderismo hace en 2011, 2000, 2011, sí, 2011 lo conocí en una ruta de senderismo. Cuando quiera, hasta que se quede sin conexión. Pero cuando se queda sin conexión vuelve, ¿no? Sí, mira, ahora tiro para arriba y coge toda la toma Ahí otra podéis vez. comprobar, como estamos hablando, estamos Impresionante. grabando con el registro de, como digo yo, la caja negra o el vuelo del Está para registro de nosotros, vuelo, ya pues no todo sería nada. lo que pasa. Y vamos subiendo. Vale, pues ya está. Y qué pasa, Bueno, y lo voy a ya dejar que por aquí para que porque hemos creo que llegado luego hay a un par de tomas un Malú poquitín y más la gaviota, si voy cogiendo gente, no voy cogiendo. entendibles, digámoslo así. Y Venga, hasta aquí hemos venga, llegado. ahí. Hasta luego, Peña. Un fuerte abrazo. Y Adiós. feliz año. Está por ahí, está la gaviota ya ahí pendiente. Está bajando.